Este martes una mujer estuvo a punto de ser víctima de un asalto sobre Boulevard 5 de Mayo y la 18 Oriente. Un sujeto la sorprendió cuando esperaba el cambio en el semáforo. Tenga mucho cuidado. A punta de pistola, un hombre estuvo a punto de quitarle su camioneta a una mujer mientras esperaba el alto en el Boulevard 5 de Mayo y la 18 Oriente. Sucedió la mañana del martes, cuando la víctima se dirigía a su trabajo y un milagro fue lo que la salvó de ser despojada de su unidad. Pues yo estaba estacionada esperando el SIGA y veo que una persona, un masculino, viene del lado derecho, viene de los arbustos y se va acercando hacia mi auto. Y entonces pues yo vengo con la música a todo volumen y me dice, me toca en el cristal y me dice que baje el cristal. Y cuando me vuelve a decir que baje el cristal, ya saca de la mano, saca el arma, me apunta a la ventana. En cuestión de segundos, la mujer reaccionó, aceleró a fondo y se pasó la luz roja del semáforo. Esta maniobra ayudó a que hoy relate la mala experiencia. Y en eso vi un espacio entre otro carro que estaba a mi lado, que gracias a Dios no había tráfico. Entonces me pude pasar entre el carro. Dije, si le pego, pues ya ni modo, la aseguradora será responsable. Y me pasé el alto, porque si no, allí hubiera quedado. Los delincuentes han utilizado la maleza de esta jardinera para cometer sus fechorías. Se esconden y posteriormente sorprenden a los conductores que están parados esperando a que el semáforo se ponga en color verde. Era un masculino, yo calculo de 1.60 de estatura. El pantalón era un roto, mezclilla claro, la sudadera color negra. Venía con una gorra tipo visera, la parte de arriba era negro, la visera amarilla. Ahora ya lo sabe, no se distraiga ni por un segundo, evite bajar el vidrio del vehículo y observe a su alrededor para no ser víctima de estos delincuentes que solo se veían en las grandes urbes, pero que ahora ya operan en la ciudad de Puebla. Así fueron captados estos grafiteros en calles de San José Xilotzingo. Recuerde que en caso de ser testigo puede denunciarlos para que reciban la sanción correspondiente. Estas imágenes fueron captadas a las 2 de la mañana del domingo 9 de abril. Es en San José Xilotzingo y se trata del instante en el que un par de sujetos se aproximan a la pared de un edificio para rayarla. Uno de ellos no pierde el tiempo y comienza a realizar su graffiti sin preocupación, mientras el otro vigila y disimula al paso de unidades, mientras también va plasmando el resultado del ocio en la pared. Casi 2 minutos después se aproxima otro individuo con una bicicleta para rayonear. De pronto, ya se encuentran haciéndolo en los dos muros. Pero estas acciones tienen consecuencias. De acuerdo a la ley vigente en Puebla, en el artículo 413 bis, al que sin consentimiento de quien deba darlo cause daños, destrucción o deterioro de bien ajeno por medio de pintar signos, leyendas, dibujos, imágenes o cualquier otra manifestación gráfica, se aplicarán por autoridad judicial las sanciones correspondientes. Si se realiza en bienes de propiedad privada, se le impondrá de 1 a 3 años de prisión y de 30 a 90 días de trabajo a favor de la comunidad. Y si se realizase en bienes de dominio público, se le impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 30 a 90 días de trabajo en favor de la comunidad. En Puebla, está penado este tipo de actos, así que si identifica a quienes los realizan. Mire esto que le vamos a presentar. Este sujeto logra huir tras protagonizar un accidente y agredir a un conductor sobre Municipio Libre. Esto pese a ir acompañado de una mujer y un menor de edad. ¡Oye! ¡Oye! ¡Ya lo atropellaste! ¡Ya lo atropellaste! ¡Ya lo atropellaste! ¡Cabrón! ¡Estás mal! ¡Por favor! ¡Síganlo, por favor! Fue el momento en el que un sujeto se dio a la fuga después de haber protagonizado una agresión contra otro conductor. En Municipio Libre y calle Venus había aparentemente agredido a golpes a un joven. De acuerdo con los reportes, el varón de origen extranjero, sin precisar nacionalidad, atacó a quien conducía una unidad. El sujeto discutió e intentó abordar su vehículo en varias ocasiones, pero el afectado consiguió evitarlo. Después de discutir, negando tener responsabilidad alguna del ataque, el sujeto logró abordar su auto negro y se dio a la fuga, no sin antes lesionar al joven, que se paró detrás del vehículo para evitar que huyera. Lo más lamentable es que el sujeto iba acompañado por una mujer y un menor de edad, como se pudo observar cuando se retiraba en la parte trasera de su automóvil. Se desconoce con precisión qué es lo que habría originado la diferencia entre ambos conductores. Lo que se sabe es que fue justo en esta zona, en calle Venus y Municipio Libre, donde terminó este incidente en el que el sujeto que posteriormente se dio a la fuga, arrollando además de reversa a otra persona, habría comenzado a golpear
al conductor del otro automóvil. Los detalles de las estrategias de seguridad en el reporte 4.1. Este es el reporte 4.1 de las noticias en EMAS. 12 años son los que pasará este violador en la cárcel después de que la Fiscalía General del Estado aportara pruebas suficientes para que se pudiera condenar a este agresor sexual. Se trata de José Agustín N., quien el 16 de noviembre del 2013 en la localidad del Paredón, en el municipio de Chignahuapan, atacó a su sobrina de 13 años de edad tras establecer su responsabilidad. En 2014, agentes investigadores cumplieron la orden de aprehensión y presentaron ante la autoridad judicial correspondiente al presunto responsable. Una vez demostrada su culpabilidad, la Fiscalía de Puebla logró que se dictara en contra de José Agustín N. una pena privativa de la libertad de 12 años. Además, fue condenado al pago de una multa. Lorenzo N., Brandon N., Fernando N. e Iván N. pasarán 26 años tras las rejas, después de que la Fiscalía General del Estado de Puebla logró obtener esta sentencia condenatoria contra estos sujetos que participaron en la privación de la vida de Angie Michelle en 2020. La Fiscalía estableció que el 12 de julio del 2020, en el interior de un domicilio en el municipio de San Andrés Cholula, los ahora sentenciados golpearon y asfixiaron a la víctima cuando se negó a entregarle su teléfono celular y contraseña. El cuerpo sin vida fue hallado al día siguiente en un paraje en San Nicolás de los Ranchos. Una vez recabadas las pruebas que acreditaron su participación en el delito de homicidio calificado, la Fiscalía General logró que se dictara a cada uno de los responsables una pena de 26 años de prisión. Adicionalmente, se les condenó al pago de reparación del daño moral. Mire, para que podamos ver y sobre todo relacionar con lo que ayer nos reportaba Héctor Rangel, se han dado a conocer múltiples volcaduras por la colocación de un paso peatonal en la 18 de noviembre. Observe cómo salen volando algunos automovilistas, quienes circulan a exceso de velocidad. Ayer me estaban comentando a través de redes sociales que para qué decimos que son automovilistas irresponsables. Pues eso es lo que son. O sea, no es la culpa de no estar pintado el tope. Tiene su asunto, sí. Pero no vayan a exceso de velocidad. Ahí está el problema. No se trata de una película de acción. Son vehículos que salen volando tras cruzar por un paso a nivel a gran velocidad. Al menos 4 volcaduras se han registrado en los últimos 2 días después de que se colocaron estos pasos a nivel sobre la avenida 18 de noviembre a la altura de la calle H. Conductores que están acostumbrados a manejar a exceso de velocidad por esta vialidad ahora han visto severas afectaciones en sus vehículos. Tan solo la madrugada de este martes se reportó un grave accidente después de que el conductor de un vehículo gris saliera volando y cayera a una cuneta. Los automovilistas denuncian que los pasos a nivel no están señalizados, pero los peatones aseguran que los percances se deben porque los autos son manejados a exceso de velocidad. Ahora ya lo sabe, si circula por esta avenida, conduzca con precaución para no ser parte de las estadísticas de estos hechos viales. En las imágenes, Alejandro Sánchez reportó para las noticias NMás, Cristóbal Lobato. Y justo en respuesta, personal del Ayuntamiento de Puebla acudió al lugar para pintarlo con rayas blancas como parte de los parámetros para hacerlo visible a los automovilistas. En la zona existe una banderola que especifica que la velocidad permitida, ¡ojo!, es de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, la mayoría de los conductores circulaban a exceso de velocidad en dicha vialidad. Estamos hablando de 70 u 80 kilómetros por hora, cuando ahí dice claramente 50. Vamos con Ejecatl Mello y las historias de la madrugada. Estas son las historias de la madrugada. Una importante movilización de personal de seguridad pública se registró en el Cerezo de Puebla, luego que trascendió la probable fuga de un interno la noche de este martes, aunque a lo largo de la noche esta versión no fue confirmada por el gobierno del estado. Se supo que la persona privada de su libertad no se presentó al pase de lista nocturno, lo que alertó a las autoridades penitenciarias, las cuales dieron inicio a un operativo con custodios y policías estatales para dar con el paradero del recluso. Ante la probabilidad de una fuga, los policías establecieron un dispositivo de seguridad afuera de las instalaciones del Centro de Readaptación Social para asegurar al individuo en caso necesario. Asimismo, se tuvo conocimiento que el sujeto no hallado era parte del dormitorio A y se espera
una versión por parte de la Secretaría de Seguridad Pública para saber lo que realmente sucedió en el centro penitenciario. El incendio de cables de alimentación eléctrica fuera de una casona del centro histórico alertó a trabajadores de una papelería y empleados de la Comisión Federal de Electricidad. Durante la lluvia que cayó la noche de este martes, el agua y el desgaste de los cables ocasionaron que el recubrimiento plástico de los mismos comenzaran a arder afuera del inmueble marcado con el número 7 de la 8 Oriente. El fuego alarmó a los trabajadores del establecimiento que se encuentra en ese lugar, quienes solicitaron la intervención de los cuerpos de atención a emergencias. Afortunadamente, el fuego solo afectó el cableado y no dañó interiores, por lo que una cuadrilla de la paraestatal llegó para realizar los arreglos correspondientes y dejar la alimentación eléctrica en óptimas condiciones para el establecimiento. Al no existir mayor riesgo, los trabajadores de la comisión se retiraron del lugar. Un bache de tamaño considerable causa daños a vehículos que circulan por el centro de la ciudad. El adoquín colocado en la 8 Poniente, entre la 11 y la 9 Norte, se dañó, y el paso de automotores ocasionó que varios de estos segmentos comenzaran a moverse hasta formar un hoyanco que afecta a los automotores que caen en él o que circulan por esa vialidad. Las autoridades ya tienen conocimiento de esta descompostura, sin embargo, no han acudido a hacer las reparaciones para que la calle quede en condiciones adecuadas. Con imágenes de Juan Carlos Barreda, informó para las noticias NMás, Ejecatl Mello Sánchez. Después de las granizadas registradas el pasado fin de semana en los municipios de General Felipe Ángeles y Quecholac, que dejaron afectaciones en hectáreas de cultivo, la titular de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, Ana Laura Altamirano, informó que tras realizar un censo, se contabilizaron 450 hectáreas afectadas de hortalizas en 4 comunidades de Felipe Ángeles, mientras que en Quecholac hubo 220 hectáreas con daños considerables. Por lo anterior, a través del programa de atención a siniestros climatológicos, se indemnizará a productores afectados con 3.500 pesos por hectárea. Dichos apoyos llegarán en un lapso no mayor a 10 días. Y bueno, pues decir que el gobierno del estado cuenta con un programa de atención a siniestros agroclimatológicos con un presupuesto de 30 millones de pesos, por lo que se ha procedido a recabar la información de las y los productores afectados para que en un plazo no mayor a 10 días hábiles se realice la entrega de su indemnización a efecto de que puedan restablecer sus cultivos. Pues es importante mencionar que somos un gobierno presente y que en todo momento existe cercanía con las y los productores. 6:34, las presas en Puebla registran bajos niveles de agua, sin embargo se espera una leve recuperación ante las recientes precipitaciones. Las elevadas temperaturas registradas en Puebla han provocado que las presas se encuentren en un nivel bajo de agua. 4 de las 5 existentes en el estado llegan a una capacidad solo de entre el 48 y el 70.5%. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información del Agua, la presa La Soledad, ubicada en Tlatlauquitepec, registra el nivel más bajo, pues se encuentra al 48% de su capacidad, que es de 13.90 hectómetros cúbicos. La presa de Tenango, en Huauchinango, está al 65.6% de capacidad, con un almacenamiento actual de 18.70 hectómetros cúbicos. La presa Manuel Ávila Camacho o Valsequillo tiene un 69.5% con un almacenamiento de 208.96 hectómetros cúbicos de los 300.65 de capacidad. Mientras que la ubicada en Juan Galindo, la presa Necaxa, tiene un 70.5% de almacenamiento. Es importante destacar que las presas permiten almacenar o retener agua para aprovecharla en actividades como el riego, el consumo humano y la generación de energía eléctrica. En Puebla se busca regular la instalación de anuncios espectaculares. En tanto, ya se lanzó una licitación para contratar a una empresa que retire los más de 30 que no respetan la ley. El gobierno de Puebla retirará 33 espectaculares instalados de manera irregular en inmuebles particulares, carreteras estatales y en zonas adyacentes de vialidades federales. Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente emitió una licitación pública nacional para contratar una empresa que se haga cargo de las labores. Los anuncios se retirarán por no respetar la ley en materia de contaminación visual. Estos tienen una altura de entre 3 y 33 metros.
Dentro de la licitación también se contempla la remoción de entre 12 y 28 estructuras publicitarias como vallas y carteleras, así como anuncios publicitarios en mobiliario urbano ubicado dentro del estado de Puebla. En la colonia Benito Juárez, un socavón pone en riesgo a transeúntes de la zona. El hoyanco ha ido aumentando de tamaño y ahora hasta alberga fauna nociva. Vecinos de la 29 Poniente y 33 Sur en la colonia Benito Juárez viven con el temor por la formación de un socavón que con el paso de los días ha ido aumentando de manera considerable. Ahora ya hay malos olores y se congrega fauna nociva. De a 2 a 3 meses y se ha ido agravando porque se está haciendo más profundo y ha ido creciendo. Ahora que ha llovido, toda el agua pues es la coladera y se va toda el agua y no se llena para nada. El señor Alfonso es de los más afectados y asegura que aunque hace un par de meses acudió personal de la empresa de agua, ya no regresaron y solo dejaron colocada una malla como aviso preventivo. Nos pusieron esa malla, dijeron que iban a venir otros compañeros y ya no, nadie regresó. De plano. De plano nadie regresó. Hace como un mes. Sí, ya nadie regresó y ahorita nuestra preocupación es de que siga creciendo y nos afecta la entrada. Ahora pide el apoyo de la autoridad, pues asegura que ya no sabe a quién recurrir para que sea solucionado lo antes posible este problema. El gobierno del estado tuvo que pagar a la Secretaría de Hacienda 2.600 millones de pesos derivado de un litigio por devolución de impuestos que ocurrió en 2015. El gobierno del estado informó que debido a un litigio derivado de una irregularidad ocasionada por una obligación fiscal suscitada en el 2015, es decir, otra administración estatal, el gobierno del estado de Puebla actual pagó 2.600 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La titular de la Secretaría de Finanzas, María Teresa Castro Corro, explicó detalladamente la afectación. En 2015 se contrata un despacho en asesoría fiscal, el entonces gobierno, y recomiendan hacer una gestión ante la autoridad correspondiente, que es el SAT, y piden la devolución de impuestos. Estos impuestos generaron su origen en 2009 y 2010. Entonces, estos recursos que provenían de ejercicios anteriores fueron gestionados en el 2015. La autoridad en el 2015, a finales del 2015, devuelve una parte y en los primeros meses del 2016 regresa otra parte. La suma de estas dos devoluciones es del orden de 702 millones de pesos. A la asesoría se le paga un bono por caso de éxito de un porcentaje sobre estos 702 millones. Luego entonces, eso sucede en el 2016 y en el 2018 la autoridad señala que la devolución fue incorrecta. Fue sustentada en una disposición retroactiva. Es decir, las gestiones que hizo el gobierno en el 2015 se sustentaron en una disposición del 2008. ¿Qué quiere decir? Que hicimos retroactiva una disposición cuando todavía el gobierno ni siquiera estaba adherido a las disposiciones fiscales. Puebla se adhiere a estas gestiones hasta el 2011. Entonces, al no tener nosotros la legalidad, lo toman como un acto de dolo ante la autoridad y nos determinan un crédito fiscal. Este crédito fiscal, una vez que se determina por la autoridad, pues se tiene que pagar o en su caso litigar. Se determinó en ese entonces litigarlo y así empezó el proceso de este litigio que inicialmente con un beneficio de 700 millones terminó en 1.800 millones y con el litigio que se llevó desde el 2018 hasta la fecha llegó hasta la suma de 2.700 millones de pesos. Por su parte, el gobernador Sergio Salomón Céspedes resaltó que el gobierno estatal lleva a cabo las acciones pertinentes para determinar las responsabilidades contra quienes resulten causantes de las omisiones y se da el seguimiento legal hasta las últimas consecuencias. El tema nos afecta, estaremos haciendo todas las gestiones necesarias ante la Secretaría de Hacienda, ante el Presidente de la República, buscando generar las mejores condiciones para poder abonar y poder tener este recurso, la verdad. Sin duda, pues afecta, ¿no? Se está buscando cubrir las necesidades prioritarias
que no afecte el pago y el salario de maestros, de médicos, de cumplir con todas nuestras obligaciones de impuestos, nuestros policías, todo ese gasto comprometido está salvaguardado. Por otra parte, se informó que el gobierno del estado analiza dos propuestas para reactivar la Estrella de Puebla, por lo que se busca que la empresa que se haga cargo cuente con una acreditación internacional. También se reportó un avance de 50% en la construcción del Cerezo Femenil en Ciudad Cerdán. Y finalmente se dio a conocer que una persona perdió la vida ahogada en un balneario de Actipan de Morelos, perteneciente al municipio de Acatzingo. Si usted tiene auto, recuerde que en Puebla debe cumplir con la verificación, el control vehicular y el canje de placas. Aquí le decimos qué plazo tiene para poder realizarlo. Que no le gane el tiempo y las prisas. Recuerde que siguen vigentes algunos trámites que debe cumplir para evitar alguna futura sanción por parte de la autoridad. Para el caso de la verificación vehicular, se encuentra vigente el proceso de acuerdo a calendario para todos los vehículos cuyas placas tengan engomado color rojo terminación 3 y 4 y también terminaciones 1 y 2. Recuerde que para poder verificar, primero debe agendar una cita a través de la página citasenlinea.puebla.gob.mx y presentarse con la documentación requerida en el centro de verificación correspondiente el día y la hora agendados, aunque no hay multas en el primer semestre. También continúa activo el proceso de pago de control vehicular, que aunque la fecha límite de pago era el pasado 31 de marzo, la administración estatal determinó extender el plazo hasta el próximo 28 de abril, manteniendo la condonación del 100% en el pago del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Cabe señalar que María Teresa Castro Corro, titular de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado de Puebla, dio a conocer que hasta el momento la respuesta es favorable. Tenemos cerca de 560 mil vehículos al día de hoy que ya están regulados. Entonces sí hemos incrementado. Y respecto a esa meta conservadora, hoy día se tiene más del 70% ya del padrón. Para este proceso debe acceder a la página www.puebla.gob.mx en la sección Trámites y Servicios y después Pago de Tenencia y Control Vehicular. Finalmente, si aún no realiza el proceso de canje de placas, también debe considerar este trámite. Aunque ya no se tenga algún descuento vigente, se debe cumplir con el proceso de regulación del vehículo. No se ha hecho un tema obligatorio ni de sanciones, pero igual los invitamos a que vayan y hagan su cambio correspondiente para actualizar los padrones y empezar a dar de baja aquellos vehículos que quedaron nada más con un registro y que hoy día o migran a otro estado o que tienen siniestros o que fueron... Están fuera de circulación, ¿no? Los costos para el cambio de placas son los siguientes: 1,105 pesos para vehículos, camión, autobús ecológico, antiguos y para vehículos utilizados para personas con discapacidad, 835 pesos placas para remolques, 465 pesos para motocicletas, 1,300 pesos para vehículos de demostración y para la expedición de tarjeta de circulación para cualquier vehículo, es de 605 pesos. El Ayuntamiento de Puebla y su sindicato llegan a un acuerdo salarial. Los empleados recibirían o recibirán un incremento directo del 4%, además de mejoras en otras prestaciones. El presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, en compañía del líder del sindicato, Gonzalo Juárez, y más de 200 trabajadores sindicalizados, presenciaron la firma del resultado de la negociación salarial 2023. El edil capitalino señaló que habrá mejoras en las condiciones laborales. Podemos anunciar públicamente que hay una negociación salarial que existe ya entre el gobierno municipal y el sindicato Benito Juárez, que vamos a mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras y de los trabajadores y que hemos acordado un incremento del 4% directo a su salario base y entregando un pago por concepto de vale de despensas equivalente a 2,420 pesos. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias, sindicato, por hacer esto posible. Además, se anunció 2 días extras de prima vacacional y de 3 a 5 días por el Día del Empleado. Y nos hemos logrado poner de acuerdo desde hace 7 años que estamos al frente de este sindicato. Y creo que la constante desde esos 7 años ha sido trabajar en equipo, respetar su libertad, respetar su opinión, que crean lo que quieran, que piensen lo que quieran, pero que nos respetemos. Finalmente dio a conocer que también habrá un incremento en el apoyo para el transporte, útiles escolares, anteojos y canasta básica.
más días de permiso para maternidad, paternidad, por defunción y atención a terceros, así como un bono en los meses de febrero, abril y noviembre. Así es, Loli, y vaya que urge, pero lo que más urge, lo que más se requiere en este punto es la corresponsabilidad y la educación vial. Y es que, debido a que viniendo sobre el Boulevard Atlixco, con dirección, digamos, hacia la zona del circuito Juan Pablo II, sí. Este paso, justo este paso, es de circulación continua, por lo que los peatones deben detenerse en el paso peatonal, donde está la acera precisamente. Algunos, como vemos, sí le ceden el paso, otros más se pasan de largo y en momentos de mayor flujo vial, cruzar a pie del ruta o hacia el ruta, precisamente en este el paradero hospital para el niño poblano, es verdaderamente complicado. Por ello, la urgente necesidad de establecer un paso peatonal quizás sería la mejor idea para tampoco ralentizar de manera permanente la circulación, en vez de colocar, por ejemplo, un semáforo peatonal. Sí. Pero sí es importante también que entendamos que en el momento en el que hay personas detenidas en cualquiera de los dos extremos, así es. Es exactamente lo mismo a tener una luz roja del semáforo y por ello se tiene que ceder el paso de manera obligada, recordando además que el rey en la pirámide de la movilidad, sin lugar a duda, es el peatón. Sí hay quienes están respetándolo, pero muchas personas simplemente continúan su paso y además lo hacen a alta velocidad, Lola. Urge uno como la 13 y la 31, la 13 Sur y la 31 o la Noria, ¿no? En donde sí se pueden detener para poder ceder el paso. Pues esperemos que la petición la escuchen y sobre todo que la apliquen, que eso es lo que esperamos. Gracias, Héctor. Caso le corté a San Antula, valdría la pena que se pueda corresponder la imagen del Santo Hernández. Estamos en el epicentro de la noticia. Muchas gracias, te vas para Tlaxcalancingo. Y Cristóbal, atropellaron a un motociclista, esto dime, ¿en dónde? ¿Camino al Batán? Sí, Mariloli, efectivamente, urge ambulancia, se encuentra el motociclista muy mal herido sobre el pavimento, incluso pues la motocicleta está destrozada, ya un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública está abanderando el percance, es en camino al Batán, a la altura del periférico ecológico, prácticamente pues el frente se destrozó, como tú lo puedes ver en las imágenes que te presenta mi compañero Alejandro Sánchez, la llanta delantera pues prácticamente está desprendida y el pues conductor de esta motocicleta se encuentra en el piso. Ya se encuentran familiares aquí, pues esperando y solicitando la ambulancia, pero en verdad es que urge. Ya se solicitó desde hace aproximadamente unos 20 minutos, sin embargo, no ha llegado. Entonces, bueno, pedimos a Protección Civil, a Suma, que puedan precisamente llegar a atender a la persona que se encuentra lesionada y, bueno, pues para que también los peritos lleguen a mover la unidad. Afortunadamente, bueno, policías de la Secretaría de Seguridad Pública ya están abanderando el percance, pero también los automovilistas que bajan del periférico, que lo hagan con baja velocidad, porque se encuentra este percance, el Mariloli. A ver, repíteme cómo está el motociclista. Pues está consciente, Loli, sin embargo no se puede mover, parece que le duele mucho una de las piernas, es la derecha. Ya los familiares se encuentran en la zona, pues esperando también la ambulancia. Como tú lo puedes ver en las imágenes, está consciente, sin embargo no puede mover una de las piernas. Bueno, pues esperemos que lleguen los servicios de emergencia para que lo puedan valorar y que sea trasladado a un hospital y hacerle tal vez alguna placa para pues descartar cualquier ruptura, cualquier fractura. Muchas gracias, Cristóbal, y estamos pendientes. La motocicleta quedó destruida. Hablando de otras cosas, este martes el secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez García, reportó que en las últimas horas se registró una defunción a consecuencia de COVID-19. Se trató de un paciente de 72 años quien no tenía las vacunas de refuerzo. Por otra parte, hay 22 casos nuevos. Además, se presentan 652 casos activos distribuidos en 44 municipios y 22 personas hospitalizadas, de las cuales 4 tienen ventilación mecánica asistida. Autoridades estatales llaman a no bajar la guardia debido a que los contagios continúan. Mucho cuidado al consumir medicamentos. Especialistas alertan sobre sospechas de reacciones adversas, por lo que piden solo consumirlos bajo receta médica. ¿Sabía usted
que cuando presentamos algún malestar después de tomar algún medicamento o ser vacunados, los especialistas lo denominan como sospechas de reacciones adversas, aunque cuando llevamos algún tratamiento siempre debe ser bajo receta médica, como pacientes debemos estar atentos a la reacción que tenemos al fármaco. En caso de tener una reacción adversa, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recomienda acudir de inmediato a un centro de salud para que esté bajo observación de un especialista y de esta forma no poner en riesgo su seguridad. También está disponible el correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Aquí podrá registrar los síntomas, así como los datos generales del medicamento, y de esta forma la COFEPRIS pueda detectar, evaluar, comprender y prevenir los riesgos asociados a los medicamentos y vacunas. Por favor, no juegue con su salud ni la de su familia y no se automedique. En Puebla se busca regular la instalación de anuncios espectaculares, por lo que ya se lanzó una licitación para contratar a una empresa que retire los más de 30 que no respetan la ley. El gobierno de Puebla retirará 33 espectaculares instalados de manera irregular en inmuebles particulares, carreteras estatales y en zonas adyacentes de vialidades federales. Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente emitió una licitación pública nacional para contratar a una empresa que se haga cargo de las labores. Los anuncios se retirarán por no respetar la ley en materia de contaminación visual. Estos tienen una altura de entre 3 y 33 metros. Dentro de la licitación también se contempla la remoción de entre 12 y 28 estructuras publicitarias como vallas y carteleras, así como anuncios publicitarios en mobiliario urbano ubicado dentro del estado de Puebla. Así es, Lolita, en la recta a Cholula, donde recordarás que hace algunas semanas dábamos a conocer la problemática que había precisamente en esta zona, muy cerca de La Paz precisamente, donde estaba una caseta de vigilancia. No tenía ya razón de ser porque estaba básicamente abandonada. Esto ha sido demolido finalmente y es continuidad precisamente a estos reportes que damos a conocer, reportes de usted que nos comparten vía WhatsApp al 2229-3084-37. La caseta ya no existe, no sabemos con precisión si se va a construir algo que la sustituya o simplemente se va a hacer el retiro del escombro, que por cierto esperemos pueda hacerlo antes posible, ya que en estos momentos también está constituyendo un riesgo para los conductores. Partes o algunos fragmentos se van desbarrancando y esto podría también comenzar a invadir parte precisamente de los carriles de circulación en ambos sentidos. Mientras tanto, ya no hay caseta, como podemos verlo en estos momentos. Oye, ¿y quién tiene que ir por el escombro? Pues en este caso sería también parte de la tarea del municipio, quienes tendrían que hacer el retiro de esto. Entendemos que lo ideal sería que fuera precisamente, sí, infraestructura, para llevar ya todo esto y disponerlo de manera correcta en otro punto, mientras también pues estaremos a la espera de qué es lo que va a suceder con esta parte, si se va a construir alguna otra situación o definitivamente ya se le dará un mantenimiento por parte de Parques y Jardines para embellecerlo también y que se integre a la imagen que se ha estado dando de manera intermunicipal de esta, la recta a Cholula. Desafortunadamente la caseta también registraba ya daños, recordarás, si era parte de lo que reportábamos en aquella ocasión, sí, por un accidente que se registró en el lugar, que se llevó un semáforo que afectó la misma estructura de la caseta, es decir, ya tenía daños importantes, esta ya no estaba en un modo operable y por ello es que se tenía que retirar. Oye, me estás hablando de zona de Puebla. Sí, esto es todavía zona de Puebla, efectivamente. Muy bien, bueno, para solicitar que vayan por el escombro, porque es bastante. Gracias, Héctor. ¿Qué tal, Mariloli? ¿Cómo estás? Pues te saludo desde la autopista México-Puebla. En estos momentos se registra un fuerte percance. Como tú lo puedes ver en las imágenes, está involucrado un auto que está volcado, un camión que transporta cemento que también llegó a impactarse contra uno de los pilares del segundo piso. También hay otras dos unidades afectadas, que son un vehículo y un motociclista también. Está muy confuso, Loli, cómo sucedió el percance, pero por lo que nos llegan a decir algunas personas lesionadas, el que primero habría derrapado sería un motociclista. De ahí algunos automovilistas comenzaron a hacer maniobras para evitar esquivarlo y esto fue derivando en una prácticamente carambola. Al último llegó el camión y fue el que se estampó contra el pilar. Voy a pedirle a mi compañero Alejandro Sánchez que podamos hacer un recorrido de cómo quedaron algunos autos.
En estos momentos, paramédicos de Protección Civil, así como del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas, están atendiendo a todas las personas lesionadas que se encuentran en el sitio. Este es otro de los vehículos que quedó afectado después de que pues, el tráiler prácticamente pues, se lo llevara tras este aparatoso percance. Y como tú lo puedes ver en las imágenes, bueno, pues la verdad es que es impresionante el percance que se acaba de registrar hace unos minutos. Afortunadamente ya llegaron pues algunas ambulancias, sin embargo se solicitan más, ya se escuchan las sirenas de otras que están dando cita, y bueno, para atender a todos estos lesionados, la verdad es que son muy aparatosos, Loli, como tú lo puedes ver, hasta incluso hay una camioneta volcada sobre el camellón central de este segundo piso, Loli. Qué raro, pues qué hay, sería por la lluvia o alguien habría dejado aceite en el pavimento. Pues hasta el momento se desconoce, Loli, estamos tratando de preguntar, probablemente pues muchos están en crisis, están en shock, las personas que pues están en este percance y están averiguando, todavía no llega peritos, los únicos que han llegado pues es obviamente rescate urbano y también Protección Civil, quienes ya están realizando mitigación de riesgos, porque tras el choque del camión que pues llevaba cemento, se derramó por completo mucho diésel y está muy resbaloso. Le voy a pedir a mi compañero Alejandro Sánchez que veamos el frente precisamente de este camión para que vean pues, sí, la dimensión del choque, prácticamente quedó destrozado. Hasta el momento, afortunadamente estamos hablando, no hay personas pues muertas, solamente hay personas lesionadas hasta el momento, pero así fue el impacto de este camión que quedó aquí pues en medio de los carriles centrales de la autopista México-Puebla a la altura de Villa Frontera, Loli. Para lo aparatoso del accidente, sí, ojalá que podamos tener el saldo final. Vemos a muchas personas a quienes están atendiendo, algunos con crisis nerviosa, y no es para menos para lo que ha sucedido. El tráiler quedó pues deshecho de esa parte frontal, el automóvil azul que nos mencionabas hasta la puerta se llevó. Así que, bueno, pues para que mantengan las precauciones necesarias y evitar este tipo de accidentes, sí hay que saber evidentemente la causa, que pudo haber sido desde diésel tirado ahí en la autopista, o bien el exceso de velocidad y que ya no pudieron frenar, o que derrapara el motociclista y eso fue en origen para que muchos tal vez se frenaran de golpe, que van a alta velocidad o no van a una velocidad moderada, y entonces eso puede desencadenar varias historias. Pero para no andar haciendo pues hipótesis a la y se va, mejor hay que tener justo lo que ha sucedido, pero en boca de aquellos quienes están involucrados. Gracias, Cristóbal. Loli, nos vamos a mantener al pendiente, sí. Y toda la información a través de los espacios informativos de N+, se la estaremos dando a conocer. Así es, y mañana en este espacio... Mucha precaución aquí sobre la autopista. Sí, y mañana en este espacio la historia completa de lo que nos proporciones. Muchas gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias, Nadia, y vamos con información de... Clima. Adelante, Claudeta Abdala, con la tercera. Muchísimas gracias, Loli Gil. Ya estamos de regreso, tercera y última sección, a cerrar esta información como se debe. Y por supuesto, recordando un poquito nuestra imagen satelital, teniendo en cuenta que hay dos nuevos sistemas frontales, uno sobre el Golfo de México y otro que está sobre la zona noroeste del país. Por supuesto, estarán provocando afectaciones como rachas de viento de fuertes a muy fuertes, así como precipitaciones. Estas precipitaciones también se estarán dando debido a dos canales de baja presión a lo largo de la Mesa del Norte, Mesa Central, y por otro lado, en la zona sureste de la República, dejando lluvias desde tranquilas hasta fuertes. Mucho cuidado con esos cambios. Se espera que estas precipitaciones estén acompañadas de descargas eléctricas y en algunas entidades a lo mejor un poquito de caída de granizo. Nada más hay que estar al pendiente. La temperatura en la capital poblana. Al momento podemos registrar valores a las 8:34 de la mañana de 13 grados centígrados, un grado más bajo que ayer, y por supuesto un cielo parcialmente nublado. Entre las 2 y 4 de la tarde 21 grados centígrados y a las 9 de la noche 15, recordándoles que sí hay pronóstico de precipitación para que salga prevenido. Para todos nuestros estados colindantes, muy buenos días, vamos a tener también información para ustedes, así que atención. Pachuca de 9 a 21 grados centígrados, Toluca totalmente despejado con una
una mínima de 8 y la máxima de 22. Hoy para Valle de Bravo se encontrarán con un cielo medio nublado y también con un clima de cálido a caluroso, máximas de 26. Para Tulancingo, parcialmente nublado. Tlaxcala y Ciudad de México también con un poco de nubosidad, mínimas de 9 a 12 grados centígrados y las máximas estarán oscilando de 22 a 23. Cuernavaca, parcialmente nublado. Para Tuxpan, en el Golfo de México, desde los 21 hasta los 27 grados centígrados. Veracruz también estará con un cielo parcialmente nublado y un ambiente húmedo, además de cálido y caluroso. Junto en Jalapa también podremos ver que estarán teniendo un cielo parcialmente nublado con mínimas de 14 y máximas de 19 grados centígrados entre las 2 y 4 de la tarde. Hasta aquí toda la información en la tercera y última sección del clima. Mañana jueves ya tenemos más datos para que estén al pendiente. Continuamos con más. Muchísimas gracias, Claudette. Y yo quiero bandera. ¿Tú? Ay, yo salsa verde. ¿Salsa verde? Salsa verde con mucho queso y mucha cebolla. Órale, Franco, ¿dónde andas? ¿Qué tal, Loli Gil? ¿Cómo están? Buenos días, un gusto saludarlos. Y vaya que sí, ya estamos abriendo el apetito porque ya huele demasiado rico aquí en la Junta Auxiliar de la Resurrección. Y es que en estos momentos se está llevando a cabo la Feria de la Gordita 2023, en donde ya mucha gente se está empezando a dar cita en este lugar. Lo ven con imágenes de mi compañero Miguel Hernández. Así es como ya empiezan a preparar estas deliciosas gorditas que ya están empezando a ser degustadas por los asistentes que llegan hasta este lugar. Es justo aquí en el atrio de la iglesia de la Junta de la Resurrección, donde ya se empiezan a preparar. Van a hacer, Loli, para que nada más tengan el dato, son más de 4 toneladas de maíz las que se van a preparar en gorditas, también más de 1.8 litros, más de 1000 litros de salsa entre roja y verde. Híjole. Las que se van a estar pues obviamente llevando a cabo para preparar estas gorditas justo aquí en el lugar, precisamente. Pues ya incluso vemos que hasta las propias personas que las están preparando pues ya están degustando. Vamos a acercarnos con una de ellas para que nos platiquen cómo se sienten precisamente en este día. Buenos días, estamos en vivo en el noticiero. Oiga, platíquenos cómo va la preparación de las gorditas y cómo ve la respuesta de las personas. Pues ya está llegando mucha gente y ya estamos listas. Mire, aquí tenemos ya almacenadas para ya nada más ir preparándonos porque son mucha gente, pero ya estamos listas a la hora que ustedes gusten. Oiga, en el estudio Mariloli Peyón y Gilberto pues ya nos están pidiendo sus gorditas para que las puedan degustar. ¿Se las llevamos o no? Sí. Eso. ¿Sí? ¿Se lo merecen o no? Pues sí, porque pues no pueden venir, si no, sí vendrían. No creo que se la perderían, ¿verdad, Mariloli? ¡Eso, señora! Pues ahí está, Loli. Ya nos dio el visto bueno para llevarle sus gorditas, entonces ahorita levantamos el pedido y con mucho gusto se les llevamos hasta el canal. Pero antes hacemos la invitación a todas las personas, porque todas las personas de la Resurrección los están esperando de aquí hasta las 6 de la tarde para que vengan y disfruten de una Franco. Deliciosa gordita, ya sea roja, ya sea verde, bandera. Sí, Loli, te escucho. ¿Cómo se llama la señora para mandarle los saludos correspondientes? ¿Cómo se llama usted? Alicia González. Nos encontramos aquí en la, bueno, allá en la colonia La Paz. Está muy cerquita, en la 3 Poniente y Tepeaca. ¡Ande! Ah, pues ahí le vamos a caer. La vamos a ir a visitar, Alicia. Ahí lo tiene, Loli. Le está mandando un saludo a Mariloli Peyón y Gilberto desde el estudio. Gracias, igualmente, saludos. Pues ahí está, Loli. Es justo lo que se vive aquí en la zona de la Junta Auxiliar de la Resurrección. Nosotros nos vamos a mantener al tanto de lo que ocurra en los próximos, pues en las próximas horas, no sin antes igual nuevamente hacer la recomendación. Vengan y disfruten en familia, pasen un momento agradable, sí, y sobre todo deleiten el paladar con estas deliciosas gorditas. Loli Gil. Toma pedido, Franco, porque no te veo tomando nota, ¿eh? Tres verdes, tres banderas y dos rojas. De hecho, ya las tienen aquí preparadas, Gil. Mira, si gusta mi compañero, estas son las que vamos a llevar al canal. Eso. Para que vayan abriendo apetito, son todas las que nos corresponden a nosotros. Ah, muy bien, me parece perfecto. Bueno, pues un saludo para todas las señoras quienes están. Ay, Vicky. Ven, no, se ven buenísimas. Banderas las dos, sí. banderas. Deli, muy bien. Gracias, Franco. Pues ahí lo tienen, Loli Gil. Yo regreso con ustedes al estudio. Excelente día. Muchas gracias, igualmente.